Estamos en la localidad de Tránsito, tenemos la posibilidad de estar con Fabián, Fabián Biolo. Bueno, Fabián, primero agradecer que nos atiendan, sabemos que son mañanas muy movidas siempre, y agradecer eso, ¿no? Y bueno, después charlar un poco, porque este año que es atípico, pero que no se para, servicios, obras, y es todo lo que se ve acá en Tránsito, ¿no? Bueno, primero que nada, un gusto en atenderlos. Son siempre bienvenidos. Sí, semana corta, semana complicada. Nosotros este año hemos tratado de no parar las obras que venían en marcha, todo lo que es construcción de los planes de vivienda, los tres planes que tenemos en marcha, que es propietario, Plan Valle 1 y Plan Valle 2, que son de la anterior gestión. Hemos hecho obras de pavimentación, que hace poquito hemos terminado una cuadra y ahora la semana que viene vamos a empezar nuevamente con otra cuadra más en la calle Perón. Y recientemente hemos hecho una perforación nueva para agua potable, que es en el predio del ferrocarril, para poder incrementar el ritmo de riego, ya que el problema que tenemos con el riego no son las herramientas, sino el poco caudal de agua que teníamos. Digo, como para ir estacionándonos en cada una de las partes, por donde vos quieras empezar, digamos, vamos, si se querés, bueno, en la parte del pavimento, qué es lo que se está realizando, qué se ha realizado, bueno, por ahí en cuántos metros. Bien, bueno, lo que es obra de pavimentación, nosotros tenemos una ordenanza de pavimentación y de cordón cuneta que está aprobada desde hace ya un tiempo y hay un fondo de pavimentación. De la pavimentación que hemos hecho años anteriores, la gente va pagando su aporte, con ese dinero vamos construyendo más cuadras. Este año nosotros pensamos hacer mínimamente dos cuadras, porque es un año complicado financieramente, así que vamos a completar este año con una cuadra de la playa de Mitre, que es una calle de desagüe, que se va a habilitar en menos de una semana, 10 días, y vamos a empezar con el corredor principal de la calle Perón, desde calle Mitre hacia el este, sería hacia Rollito. La idea es empezar este año y el año que viene completarla la calle Perón, que es un corredor importante del pueblo. Eso en cuanto es pavimentación. En cuanto es planes de vivienda, nosotros antes de fin de año estamos entregando cuatro nuevas casas del plan propietario. La casa 22, 23, 24 y 25. Ese plan es un plan que ya vamos a completar la mitad de los adherentes y empezamos en febrero ya con las nuevas cuatro casas. Respecto a los planes del Valle 1 y el Valle 2, yo estimo que en febrero se están entregando cuatro casas, dos de cada plan, dos del Valle 1 y dos del Valle 2, y empezar la última casita que nos queda del Valle 1 y dos casas del Valle 2. O sea que está todo en marcha. Y respecto a la perforación esta que te decía de agua, hay un reclamo desde hace mucho tiempo del riego, que yo a la gente le pido paciencia porque no es un tema del tractorista en sí, sino que el tractorista está 35 minutos cargando agua y descarga la tancada en 10. Entonces, sí, lo que necesito es bajar el tiempo de carga. Por eso hicimos una perforación nueva con más caudal para que se equilibre el tiempo de carga con el de descarga. Entonces podemos regar más veces las calles, podemos ir más seguido a la villa del tránsito y podemos dar un mejor servicio, ¿no? Fabián, creo que por ahí es hasta difícil hacer esta pregunta, ¿no? De que porque estamos ya prácticamente terminando el 2020, ¿cómo se ha llevado este año que realmente ha tenido, creo que históricamente es una pandemia, es histórica, mundial, y cómo lo han podido sobrellevar, en este caso, desde los municipios? Bueno, la parte sanitaria ocupó y ocupa un lugar central en la gestión en este momento.
como vos verás en el subsuelo, cuando bajas hay gente que está trabajando exclusivamente con los casos positivos. Hay asistentes sociales y personas dedicadas a asistir a esas personas, enfermeras que chequean de manera diaria a los positivos, ambulancias disponibles para chequeos y estudios nuevos y hisopados. Los dos médicos que tenemos del dispensario, la doctora Nicole y el doctor Ángel Carlos, dando las altas, chequeando si es posible un alta. O sea, nos hemos dedicado este año a asistir esta pandemia. Hasta hace poco tuvimos puestos de control, 4 puestos de control con 2 personas por turno, gastar en termómetros, gastar en oxímetros de pulso, no nos hemos fijado en eso porque creo que era lo importante. Este año lo importante era tratar en todo lo que más se pueda de que estemos bien de salud. Estando bien de salud, sí, el resto lo vamos haciendo cuando podamos. Entonces fue el lugar central que decidió el intendente y que todos le hemos apoyado, porque creo que este año ameritaba eso. Gracias a Dios, los casos han disminuido, no solamente en este pueblo, sino en todo corredor del departamento San Justo, y esperemos que no tengamos un rebrote con este tema de las vacaciones y demás. ¿Y cómo lo hemos llevado? Como todos, con chicos en casa, siendo maestros, ayudando a los maestros en los colegios, con los chicos con ganas de salir, que no podían salir, nosotros los grandes no nos podíamos juntar. Entonces de a poco se va normalizando la vida de todos. Complicado como todo, sumado a la responsabilidad que tenemos nosotros para con la sociedad que nos toca en este momento y lo tenemos que asumir, ¿no? En lo que respecta al tema de las obras y con todo esto que se vive en este año, digamos, ¿crees que se han cubierto todas las expectativas? Indudablemente, bueno, por ahí seguramente quedan algunas porque estamos hablando del tema de la pandemia y todo lo que ha significado esto, ¿no? Sí, nosotros se ha visto un poco resentido porque, como te digo, los recursos han ido a la pandemia, pero no estamos desconformes porque, mira, una cosa que importante que te quiero decir, nosotros hemos comprado una Traffic un poco forzados por la coyuntura, porque en el último periodo del presidente Macri nos llegó un dinero del impuesto al cheque famoso para un vehículo para discapacidad. No se cubrió todo, se cubre solamente el 50% del valor. Hemos puesto ese dinero en plazo fijo, gracias a Dios, y ahora nos han apurado para que o devolvamos el dinero o hagamos la compra. La compra la hicimos, pusimos la otra mitad del municipio. Es un vehículo que está llegando, se está patentando y es una cosa muy linda para el pueblo, porque no solamente sirve para discapacidad llevando una silla de ruedas, sino que Tránsito va a tener una combi de 12 asientos para todos los contingentes deportivos, culturales, que no teníamos, digamos. Era un anhelo de muchos años, que la situación hizo que la tengamos que comprar, pero la vamos a disfrutar más adelante, ¿no? Fabián, como siempre digo, el agradecimiento, la vez que tenemos la posibilidad de estar aquí en la localidad, actos donde siempre nos encontramos, la verdad que somos muy agradecidos de la atención de ustedes. No, Fernando, gracias a ustedes por venir, para que la gente pueda escucharnos, que muchas veces no tenemos posibilidad de hablar con todos, y bueno, esperemos que el año que viene sea mucho mejor, y bueno, aprovecho este micrófono para decirle feliz fiesta y feliz Navidad a todos. Gracias, Fabián. No, de nada, gracias a vos.